Una, eh, una pregunta que quiero hacer antes que, que comencemos, y creo que mucha gente en casa se sí. la hace. Eh, ¿Hubo fraude en las elecciones del presidente Hugo Chávez? Lo, Chávez celebró 16 elecciones, porque se son separadas las municipales, la congreso, la congre, las municipales van con los gobernadores, y él la, solo perdió una de esas. Eh, las elecciones de Chávez fueron transparentes, y fueron de alta legitimidad y lo que y lo que lo que consiguió Chávez fue que la Unión Europea, los propios Estados Americanos, el centro Carte mostraran unánimemente que tenía un sistema electoral transparente, eso fue así, sí, y, 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 y quien y quien proveía el sistema, la, la empresa que la provee, que proveía el software, ya con Maduro él la retiró. O ¿Por sea, qué cambian las cosas con Maduro? Porque ya Maduro no tiene la votación de Chávez, ya es precario. Entonces tiene el control del, de la ONE, que es un órgano, es el quinto poder del Estado, para que ustedes sepan. O sea, eh, la, la, eh, la ONE de allá no es la Junta Estatal de Tortura. La CNE se llama ya, sí, Consejo Nacional de El, el electoral. Consejo no es lo de aquí, sí. okay. es un poder del Estado, okay. para que ustedes un, sepan. Un, 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 un suprapoder. Suprapoder. Entonces, sí. bueno, miren. Eh, ya aquí se habló de la muerte de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en Venezuela. Ya aquí se habló de el 20, del 23 de enero del 58, la caída de Marco Pérez Jiménez. Y Marco Pérez Jiménez vino aquí, a Trujillo, fue protegido por Trujillo, en su avión La Vaca Sagrada, se llamaba sí. el avión presidencial. Sí. Vino aquí y de aquí se fue a Estados Unidos y luego a España. Eh, entonces vino un, un golpe de Estado a los 17 días, la Razaval, creo que se llama, era el apellido de la persona que lo dio, y de, de, después de eso entonces viene el pacto, de, el, de, el pacto de, de punto fijo, que es donde se negocia la democracia, viene la, se, se acuerdan las elecciones, gana Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt cuando gana, Trujillo se hace enemigo de él. Y se dan una serie de acusaciones. Y todo terminó, recuérdense, entre Romo Veletancula y Trujillo, que el 24 de junio de 1960 Trujillo le hizo un atentado. Y sí. casi lo mata. Sí. Bueno, eh, producto de eso se rompieron las relaciones. En el 62 ya fuera Trujillo, vuelve y, se, y todo se, se normaliza. Y entonces eh, se podía entrar a Venezuela sin, sin visa. En el 80 viendo el acuerdo de San José, que era Santo, eh, México, Venezuela y Santo Domingo para el petróleo. En el 2003 vuelve otra vez y se retiran eh, los embajadores. Recuerden ustedes. Eh, del 70 al, al, al 80, más de mil dominicanos valga vida emigraron a Venezuela. Sí, sí. Estaba buena la cosa. Era una vida económica. Ya Venezuela en el 70 y 80 tenía tapones. Si tú lo dices casco, debe tener 15 o 20 casicajos y si tú lo. Sí, o sea, sí. un lugar. Bueno, eh, eh, esa es la realidad. Entonces, Venezuela eh, de Maduro, ya ustedes también aquí lo explicaron. ¿Qué Maduro, Maduro ha hecho? Bueno, mientras Chávez, mientras Chávez hace, hace eh, varias cosas para conseguir el apoyo de América Latina, está el caso de la cuestión de Petrocaribe. Ahí habían 18 países de América Latina y del Caribe. Eh, que abarcaba 90 millones de personas de América Latina se beneficiaban de ese acuerdo. Eh, tenemos entonces el ALBA, el ALBA también, eh, que fue un, una creación de, de la Alianza Bolivariana. En el ALBA entraba República Bolivariana Venezuela, República de Cuba, Estado eh, de Bolivia, República de Nicaragua, eh, Dominica, Ecuador, San Vicente. La Granadina, Antigua, Barbado y Santa Lucía, o sea, Chávez buscó la relación con América Latina, entonces Chávez también hizo el el CELAC, el CELAC eh, la Comunidad de Estado Latinoamericano Caribeño, el CELAC, que ahí entraron 33 países, entonces bueno, de esos 33 estaba Antigua, Barbado, Argentina, que hoy rompe las relaciones con, con ellos, Bahamas, Barbado, Bélice, Bolivia, Brasil, que hoy está en problema con... Con Maduro, Colombia, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá que hoy está en problema con él, Paraguay que hoy está en problema con él, Perú, República Dominicana en problema, eh, San Cristóbal, eh, San Vicente, Ceso, Granadina, Santa Lucía. Bueno, todo lo que Chávez procuró fue ser líder de América Latina. Con Petro Caribe, con, tenía con, los el, recursos, con el Alba. Tenía los con recursos de Mandurra, la CELAC, Sí, Está bien, pero Fidel Castro no procuró ser líder ah, de América. Es que no, de, no tenía ninguna, pero no lo procuró. Y Fidel Castro no celebró elecciones. Quien celebra elecciones libre fue Chávez. Es Chávez y las gana y se convierte en un gran líder. Entonces, bueno, Fidel no hizo eso. Fidel la dictadura que no hizo eso. Andújar, ¿cómo, cómo, Entonces, cómo se disculpa antes de que continúe? ¿Cómo se integra el narcotráfico dentro del estado? ¿Por qué llega el narcotráfico a Nicolás Maduro? ¿Cómo ocurre eso? El cartel de los soles con Diosdado Cabella. Mira, eso es, eh, el, el, es, es la dictadura y los gobiernos de ahí, de esa parte de, de América Latina y, y de México. Suramérica. Y de Colombia. Eso hace mucho tiempo que tienen contacto con el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene demasiado poder. Entonces, bueno, estuve eh, el caso de, 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 de México en un momento... Eh, hubo gobiernos que se enfrentaron con ellos, el narcotráfico le, 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 da, le daba baja al, al Estado. Eh, en el caso de, del presidente actual de México, suave con, con, con eso, y ha podido sobrevivir. En el caso de, de Maduro es que es un gobierno totalmente corrupto para poder mantener las Fuerzas Armadas. Entonces, para que ellas se nutran, para, para, para que ellas se nutran, él la ha dejado que el narcotráfico, el contrabando, Balaguer aquí la dejó coger las tierras del SEA, eh, también aquí hubo, <laughs> hubo militares que le quitaron propiedades, <laughs> hay casos muy claramente desde el 66, para que tú sepas, al 70, ya aquí hay quites de propiedades de parte de militares a, a personas. Entonces, bueno. Eh, la parte petrolera, los beneficios, la, la administran los militares, todo eso, eh, Maduro eh, su ilegitimidad con el pueblo, él la ha asegurado con los militares y con la participación de todos los organismos de seguridad de Cuba. O sea, él, él tiene mecanismos de, de, de seguridad especiales, muy especiales, que le han dado, ha podido sobrevivir. Entonces tiene la capacidad de hacer esas farsas electorales. Entonces la hizo. Mira, las elecciones aparentemente no fueron, no fueron tan fraudulentas en la urnas. En en la, en la si tú ves los comentarios, ah, que uno. que un, Sí, con colegio fue robado las que, urnas. Sí, u, que, uno, que uno no lo dejaron entrar, pero al final no. La gente fue a votar. La gente fue a votar y pudo votar. Bueno, pero. No, no es la última de Chávez, que sacó casi nueve millones de votos. ¿Entendí? Andújar, eh, o sea, viendo. Chávez sacó casi nueve millones de votos sí. y el otro 8. O sea, eh, no son esas elecciones. Pero la gente fue a votar porque este hombre ha hecho salir millones y millones de venezolanos hacia afuera por, por, por la mala vida que vive Venezuela. ¿Qué implica Andújar eh, desde el punto de vista político esta ruptura de las relaciones con todos estos países, incluyendo la República Dominicana, en eh, un momento de acalorado quizás, eh, que no fue pensada esa decisión de Nicolás Maduro? Eh, ¿A qué se expone? Ahí mismo también quiero preguntarte sobre la posición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que dice que no, no va a fijar una posición ni para un lado ni para otro, que no va a incurrir en injerencia según sus propios términos. Bueno, mira, eso, Maduro se siente muy seguro de su situación, del nuevo, de nuevo orden mundial. Soy aliado de China, soy aliado de Rusia, en el Consejo de Seguridad no me van a mandar una invasión. Es eso. Hay forma. O sea, Maduro está en el orden económico mundial y en la geopolítica actual. Él está más, más seguro que Chávez, que hizo todo eso para América Latina. Porque él tiene a China y tiene a Rusia, que Chávez no lo tenía así. O sea, Chávez buscó y procuró tener respaldo de América Latina y lo logró. Y ¿por qué tanto amor de Maduro con Rusia y China? ¿Qué le ha dado bueno, poder, o cuáles son las condiciones diferentes que variaron ah, no, cuando eh, estaba Chávez a ahora cuando él está le ha Maduro? Ha cedido eh, algunas cosas eh, mineras. Este es el país eh, eh, Venezuela es el país más rico del mundo. Tiene petróleo. Eh, como Maduro lo lleva puede durar que como 4.000 años. Sí. Sí, porque él lo ha reducido, o sea, su incapacidad lo ha reducido a un 20 se dice que puede durar. Entonces el petróleo tiene vida útil por 50. Él no tiene. Él, la, él, él, él ha, ha reducido eso. Pero él tiene las relaciones con esos países. Y la seguridad se siente seguro. Él tiene, él tiene eh, los servicios de seguridad de, de Cuba ahí. Y lo han formado y lo han armado. Y esos militares son fieles a él. Entonces, bueno, eh, ¿cuál es la consecuencia de hacer este fraude? Bueno, la consecuencia, mira. Eh, ¿Cómo actúa la población venezolana? El Caracazo, en el 1989, comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo. A unas medidas económicas, subieron la gasolina, Carlos Andrés Pérez, el pueblo se tiró a la calle, volteaban los vehículos, incendiaban, destruyeron todo. Búscate el Caracazo y, y chequea para que tú veas, son cosas sí, horribles sí. y, lo, y, y, y la, las cajas de muertos. Bueno, legalmente se dijo que, murieron 279 pero wow. los datos que dice el, 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 que dice el, el Wikipedia los sostiene fueron 3.000 personas 3.000 personas murieron aquí en la guerra de abril 65 en en ocho una días una masacre o sea los venezolanos son 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 valientes entonces ¿no? son duros Exacto, Pero no bueno, como ¿qué pasa? que no son cobardes. No. ¿Para qué sirve la elección y la oposición participar? Yo entiendo que para algo ellos participaron. No creo que ellos entiendan que le van a entregar el, el poder así. En bandeja de plata. Sí, Mira, ahora, aquí está. Ahora, ¿qué pasa? Como también, ¿por qué fue Leonel? Leonel no va. Eh, Leonel sabe a qué fue. Y lo que está viviendo, él lo entiende. Entonces, bueno. Entonces, bueno, vámonos. Entonces, van a las elecciones. Entonces, Ok, perfecto. En la mañana se dijo, en la noche al principio que además tenían el 30% de la SATA. Yo dije, ay, después se dice que tienen el 73 tanto. Entonces, bueno, ya ahí. O sea, la oposición. Si ya dice que tienen la sata, O sea, un fraude tiene, un fraude, eh, para tú demostrarlo, tú tienes que tener la sata. Ese es el arma, ese es el cuerpo de delito. O sea, sí. Leonel lo único que, 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 puede, eh, que puede defender y decir es, porque él vio el proceso de votación, era normal. Ok, lo único que él puede decir es la SATA. Entonces, bueno, las elecciones fueron normales, para ok, las tonterías son pequeñas. Ahora, cuando las actas llegaron allí, ese no fue el manejo que le dieron. Por ejemplo, vamos a decirte, en el 78, en este país, el PRD catalizando la oposición, fue y le ganó las elecciones a Joaquín Balaguer, a Joaquín Balaguer en todos los renglones. De 27 senadores ganó 15. ¿Verdad? Ok, perfecto. 15 a 12, todo el control de todos los poderes. Y, y el PRD, el submecanismo, crearon un sistema donde se transmitía el acta, eh, se, se leía, no sé. Porque no había fallo, no recuerdo cómo era. Entonces las actas eh, se iban acopilando, las de la región sur, llegué, todo llegaba a Baní, de Baní, venían para acá. Yo recuerdo todo eso, era un sistema, tenía todas sus actas. Balaguer no podía con eso, estaba toda la acta, todo, todo. ¿Sabes cómo fue el fraude entonces? Bueno, es muy simple. Eh, la Junta General Electoral, que Balaguer tenía el control, dio un fallo en Bauruco. En Nagua, en Higüey, eh, ganó el, lo del PRD. Y fueron entonces la, la Junta le asignó una votación a esas tres, a, esa, a esas tres, tres senadurías a favor del partido reformista. Entonces, esos tres senadores pasaron. Doña Rosa Julia era una, una personalidad, un apellido mato de Bauruco, un Araché de, de Higüey. Esos tres senadores que, que eran 15 de entre 12, si le quitan esos tres, entonces Balaguer queda 15 a 12. Pero el, el, el fraude fue una resolución de la Junta Central Electoral que quitó eso, porque el PRD tenía todas sus actas. Yo tengo, me, me, me da como miedo que, ella la, que ellos los tengan, porque primero se dijo que tenían el 30, después el 71. Si tiene las actas, eso va a ser prueba. Para crear una crisis, ¿tú entiendes? Pero ellos Ahora, si tienen las actas, entonces deberían mostrar las actas. Eh, no, ellos, ante... ellos dicen que la tienen, la tienen publicada, que la OEA la ha visto desde el sitio que la tienen. No, ellos, ellos, si es así y dicen ellos que le falta el 20 y pico por ciento, sin embargo ellos hacen un cálculo con las que tienen que de ninguna manera Maduro gana. O sea, ellos están, ellos ahí están andan bien. Ahora bien. Si el pueblo se viene y se tira a las calles, ¿por qué tú lo mandas para su casa? O sea, fue un error táctico no, yo no lo mando. de la oposición. Además, Además como son los venezolanos, que eh, tuvieron, estuvieron 10 día días en el caracazo, en la calle, y no tumbaron al gobierno porque el gobierno... No era para tumbarlo, la gente va protestando por la medida económica pero se de Carlos a, a Andrés Pérez. En el caso de Marco Pérez Jiménez, que tuvo la fueron 17 días, vino un golpe de Estado, pero vino un golpe de Estado del aparato de, de poder. O sí, sea, sí. si Estados Unidos también o, o los grupos que están ahí, aunque las fuerzas armadas se ven sumisas, o sea, las, el, el, el el o sea, son muy impenetrables. Las fuerzas armadas bolivarianas son muy impenetrables en la actualidad. La tiene corrompida y las tiene para él. Y la tiene, o sea, no hay un general en Venezuela que se quiera casar no, con él la Gloria Él la tiene vigilada, o sea, la tiene muy controlada. Entonces, bueno, si ahí hubiese la posibilidad de, de que viene una, una contraofensiva militar, entonces, bueno, puede ser que termine Maduro, ¿verdad? La otra parte era el pueblo. El pueblo, la oposición lo mandó para su casa. Hoy era que tienen ni que asambleas. ¿Entiendes? Entonces yo, yo tengo la idea de que eh, la oposición anda mal, pero los que creen en que va a haber un resultado positivo para el pueblo, tienen el caso de, de, de Marco Pérez Jiménez, que a los 17 días de ganar unas elecciones, ¡pum!, lo tumban. O sea, que tú tienes el dato histórico que te dice, no, mira, pueden moverse los, los, los centros de poderes en contra de Maduro, que en el caso de Pérez Jiménez fue a los 17 días. Cuando tú ves lo otro, el pueblo, el pueblo, eh, eh, si, si se tira a la calle, no hay gobierno que resista. Sin embargo, ¿qué, qué hizo la, los maduristas? Ellos, ellos, mandaron al pueblo a tirarse a la calle a favor de ellos. O sea, que ellos andan jugando a, a, a tener un enfrentamiento en, en, en la colectividad que les favorezca. Pero eso puede producir o está produciendo una ya civil. una guerra civil, un derramamiento de sangre. No tienen armas. No eh, hace, hace, eh, eh, Maduro recogió las armas hace mucho. O sea, ni, lo, ni los civiles de del chavismo ni los civiles de la oposición. Yo sí, aquí armas. que todo el mundo tiene un fusil allá en la jabón ¿Estuvieran, Andoja, una, estuvieran eh, los eh, muertos? Eh, por sí, pila ya. Yeah, no hay armas, sí. las armas están recogidas. O sea, Andoja, el, el servicio solo es, tiene la, los militares sí, las armas. Las armas están recogidas, entonces bueno. Una pregunta, disculpa. Eh, sabiendo todo lo que, lo que acabas de comentar, y obviamente el doctor Leonel Fernández Reina maneja muchísimo más información que nosotros, porque fue un expresidente, ¿cómo vas si te pones de observador de un arcoestado, de, un, de una vaina que ya se veía que iba a ser un fraude? Ese tú decías Leonel, sabía lo que fue? Según usted, ¿a qué fue Leonel? Mira, yo entiendo que Leonel sabe eh, la situación que está pasando en Venezuela y lo que podía brotar. Y que lo único que puede hacer es la el Es el lo único. el mismo ha pedido la Sí, porque saxas. es el cuerpo del delito, sí. del fraude. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno, él no ha apoyado a, 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 al gobierno como se ha querido. Ahora bien, la forma agresiva que, que el gobierno le ha respondido a Maduro, Luis Abinadel. Porque aquí no hay embajadora hace un paquete de tiempo. Que le ha respondido, Luis Abinader, a ver qué le puede afectar a Leonel. ¿Y qué le va a afectar al final? Leonel no es el que tiene esa dictadura ahí, pero no es lo que la tiene. Ni Leonel la va a apoyar, eso no es verdad. Yo siento que Leonel es una ficha, a, si se tranca el juego, es una ficha para la negociación de Estados Unidos con Maduro. Para mí. De, 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 eso está, eso está prefigurado pre para mí. Yo soy el claro evidente de la política dominicana ahora. Eso está prefigurado. Si bien un tranque, la persona clave es Leonel. Para los Estados Unidos. Ya lo ha sido Leonel otra vez. Entonces, bueno, vámonos a lo interno. Luis Abinadel y el PRM le quiere ganar a Leonel las elecciones del 28 ahora. Con este problema. O sea que ya arrancó la campaña sí, entonces. Pero Luis Abinadel se la quiso ganar. En tres meses ya, ya le quería querido ganar las elecciones del 28 a Leonel. ¿Cómo? Primero lo declaró enfermo de un cáncer para morirse. O sea, Luis Abinader está llevando ese proceso así. Es muy agresivo. Entonces, pero el presidente Abinader dice que no va en el 28. No, no, pero no ellos, 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 ellos le quieren ganar. Ya va, En tres meses ellos han hecho dos campañas contra Leonel. Una de que lo declararon muerto, ya un cáncer un que cáncer podía durar tres años. Sí. Entonces, bueno, ahora viene esto. Entonces, mira, el tiempo va mirando. Eh, eh, las redes son agresivas. Él no ha hecho. El, 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 el cuerpo del delito de un fraude son las actas, para que ustedes sepan. Son las actas. Si tú no las tienes, tú no puedes pelear. Pero tú no crees que le hizo en forma muy tardía el comunicado. Eh, bueno, eh, eh, Andújar, porque eh, por Dios, ya, ya el bueno, tiempo ya le empezó el certificado pasa, todo. Que, él nunca va a decir que es fraude. Lo que dijo Vida, el orden lo va a decir: que Maduro es un fraude. El, el fraude que tiene la SATA agachada hasta ahora para que tú sepas pero él no va a decir la palabra fraude él no va a decir eso pero, Lionel... pero tampoco lo ha dicho el presidente Abinader sí bueno, Ni, y prácticamente pero Abinader, Abinader él, coge él, y dice que no que va a estar aquí. él pidió también el tema del cotejo de las actas Mira, y la transparencia en, en la presentación de las actas eso, porque, igual que Estados Unidos todo eso puede decir que rompió relaciones eh, dominicanas con Maduro Panamá todo eso, todo eso es un show. Al final no rompen nada, se quedan las actividades consulares. ¿Tú entiendes? Eso es un show. Ni con eso Estados Unidos la, 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 le pudo hacer nada a, a, a Chávez, eh, a, a Maduro, porque Maduro pudo superar parte de su propia crisis que se creó con los embargos. ¿Tú entiendes? Y buscó otra, otra salida. Y hoy Maduro tiene eh, en, en, el, en, el, en la geopolítica actual. Demasiado poder porque tiene el apoyo de China. Y Lucha, dentro de tu clarividencia, sí. ¿tú ves a un, un Nicolás Maduro escapando en un avión? Se dice que una de las salidas es dominicana y la otra es Turquía. Pero si rompió razones diplomáticas está con nosotros, está estoy, bien difícil. Pero no importa, o sea, para una negociación. Se dice que Turquía, Santo Domingo, se dice. Desde de, de, siempre se ha dicho que se ha estado negociando y se habla de nosotros. Que hay de cierto Andújar. Él tiene de, su dinero de que en Turquía. De que se pueda también llegar a una salida negociada que implique un gobierno compartido entre el chavismo y la, la plataforma de la unidad democrática de Venezuela. ¿Qué viabilidad, de acuerdo a su experiencia, se le puede ver a eso también? Bueno, mira. La, la... Que ponga fin a la crisis. Sí. Eh, si eh, lo... Porque, porque la eh, Maduro quiere quedarse en el poder. Pero la oposición, ¿qué está buscando? Poder también. O sea. Eh, Maduro. No va a ganar unas elecciones más ni el chavismo. Chávez, eh, ellos dicen que han hecho 4 millones 900 mil viviendas, dicen ellos. Cuando Chávez hizo 900 mil, todo el mundo aplaudía al Chávez por su vivienda, para que ustedes sepan. O sea que ellos dicen eso. Yo no creo que Venezuela apoye a Maduro, primero, es un pueblo errante, un pueblo que gana 5 millones errante. Yo tengo una nietecita venezolana, un hijo mío que es médico veterinario, eh, su pareja es una ingeniera industrial venezolana y tiene su hijo. Y esa, esa niña se ha desarrollado en mi casa. O sea, es un pueblo que anda errante, que ese hombre lo puede errante. O sea, Venezuela no va a votar por Maduro, mira, ni, 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 ni por el chavismo actual. El chavismo actual lo que ha hecho ha sido que ha jodido a Venezuela. El chavismo que no la jodió fue el otro y se acabó. Entonces, y, y, y se lo bien. llevó Hugo Chávez a la tumba. Sí, se lo llevó entonces. Hugo Chávez. Sí. Eh, bueno, tenemos ya que irnos lamentablemente a pausa comercial. Gracias por tu comentario y tu consejo. Esperemos por Dios que Venezuela pueda salir pronto de esta situación. Eh, vamos a una breve pausa y regresamos con más de una nueva mañana.